Y miren lo que acabo de encontrar. Ta, 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 tan. Esta es la versión Sakura, hermanos. Aquí está. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Creo que primera vez que empiezo el video en este sector de la oficina. PlayStation 2, una super consola que la mayoría de acá, no, yo creo que todos que están viendo este video han podido toquetearla en algún momento de sus vidas. Hoy día vamos a hablar un poco de sus ediciones especiales, si es que se podría decir así. Pero ojo, es la primera búsqueda de una trilogía, me imagino yo. Así que si ha faltado alguna edición, no se preocupen, que va a haber una segunda parte. Así que hoy día vamos a conocer los precios y qué ediciones especiales existen de la PlayStation 2. La PlayStation 2 podría tratarse de la consola más querida, pero si de ediciones especiales hablamos, también podemos decir que es la que menos tiene. Claro, si nos referimos exclusivamente a artes o diseños, con lo que sí contó es con una variedad de colores increíble, que sí o sí sacó alguno de tu interés. El problema es que esté accesible para nuestro bolsillo, ya que de por sí desde hace unos años una PlayStation 2 en buen estado no llega a ser nada barata. Interrumpo un poco al narrador porque lo que dice es muy cierto y sobre todo pasa con los modelos Slim. Más que nada me he podido dar cuenta en este último año. Por ejemplo, acá atrás mío hay una cosa súper exagerada. Modelos de PlayStation 2 Slim alrededor de $160 a comparación de los modelos de la PlayStation 3, que los dos están en buen estado, pero el de la PlayStation 3, $90. Es decir, hermanito, por un poquito más se le doblaba el precio ya, aunque en algunos sí le dobla exactamente. Cada día está un poquito más y está más valorada. Y suena más a locura cuando en la parte de allá, en la zona Young, puedes hacerte con el modelo FAT, que ya saben, puede ser un poquito modificable. Y poder de igual manera jugar los juegos de PlayStation 2 de manera nativa y con un precio de aproximadamente $10. Este tipo de búsqueda es complicada. Las ediciones de PlayStation 2 se vendieron bastante, muchos no las revenden, así que hay que tener un poquito de suerte para encontrarlas. Pero en este video me está sonriendo la fortuna. De todas estas consolas, miren a cuál nos venimos a encontrar. Tenía que estar en este especial. Muchos le llaman la versión Sakura, pero no es la versión Sakura, ¿no? La Sakura es una rosa que es de color rosadito un poquito, pero esta no es. Esta es la versión Pink. Un rosadito bajito. La Sakura. Sí, la Sakura también es de la edición de la PlayStation 2 Fat. De esta edición, de la Fat. Pero más suave, ¿no? Sí. Es un rosado bien sutil. Palo rosa. Será palo rosa, entonces. En cambio, este es un rosado bien... Uy, ¿qué pasó? En cambio, este es un rosado bastante encendido. Viene con el mando, viene con los cables. Está completo. Menos la caja, eso ya es otra cosa. Y está $200. Un poco más de $200, Mujer Sin Rostro. Qué caro, ¿no? A comparación de otras consolas, de otras PlayStation 2. No, pero lo hemos visto a veces más barato. Sí, ¿no? Acá también está un poquito inflado. Estamos bastante cerquita a Tokio, entonces debe ser por eso. Y mi esposa tiene razón. En muchos casos hemos podido ver esta edición a un precio mucho más accesible. Pero ya saben, es una ruleta. Nunca se sabe qué precio puede manejar esa tienda. Y muchas veces la misma tienda cambia de precios. Pero en una mirada rápida por internet hemos podido ver esta edición Pink en caja con manual a 20.000 yenes. Es decir, poco menos de $200. A cargo del gran Mohamin 44. Se ve que le gusta su nombre. Hasta ahora debe ser de las más costosas. Aprovecho para hablar de la más costosa hasta el momento. Para celebrar las 20 millones de PlayStation 2 vendidas, Sony lanzó en el 2001 la serie de consolas Automobile. 5 nuevos colores, la Light Yellow, Metallic Silver, Snow White, Super Red y Astro Blue. Y solo 1998 unidades de cada una. Su característica era ese brillante, una más brillante que otra, que hacía recordar a las pinturas de los autos como BMW o Mercedes, ya que el padre de la PlayStation 2, el gran Ken Kutaragi, era muy fanático de los autos y sobre todo de esas marcas. Para el resto del mundo tengo entendido que mandaron 666, así es, 66 unidades, tanto a Estados Unidos, Europa como al resto de Asia. Pero ¿cuál es la más cara actualmente? Pues sin duda, la amarilla. Se podría decir que es la más rara y codiciada de las 5. Hace unos años la vi en venta por internet y superaba los $1,000. ¿Y ustedes conocían de estas 5 bellezas?
Hermanos, hace nada habíamos visto la PlayStation 2 Slim, la Pink, y habíamos mencionado que esa no es la versión Sakura, que algunos se suelen confundir. Pues, para buena suerte, nosotros seguimos en el mismo día y miren lo que acabo de encontrar. Ta-ta-ta-tan. Esta es la versión Sakura, hermanos. Aquí está. Sakura. Y miren qué bonita. Es un color un poquito más suave. No sé si se puede decir que es... No es rosado, ¿no? Mujer sin rostro esto. Esto ya es otro tipo rosa, de color. Sí. Palo rosa de nuevo. Su precio, $9,900. Unos $97, $96. Viene acá con sus cables. Pero este mando... Yo creo que no es, ya me entró la duda. Yo creo que este mando no es. De las consolas que he estado averiguando y todo, esta Sakura, no he visto las fotos del mando, pero seguro que ahí el Akira del futuro les está enseñando, si un caso he encontrado. Pero yo creo que no es ese mando, ¿no? Por eso de repente está un poco más accesible. Curioso, ¿no? Me gusta. Me gusta sí. El color. Me hubiera gustado también en cajita verla para poder enseñar en el video. Comprarla no creo, más me gusta la Midnight y todas estas, tanto la versión azul como la negra, pero por suerte apareciste, pequeñita. Y estamos en un Hard Off nuevo, aunque no parezca. Todo este estacionamiento es parte también del Hard Off, aunque hay otros locales, ¿no? Pero es uno de los Hard Off, al menos por fuera, que he visto que son más grandes. Así que vamos a ver qué encontramos. Ojalá cositas buenas, ¿no? Sí. Aquí está, Hard Off, Off House, ABC Mart, que es de zapatillas. Ok, vamos a ver. Y la PlayStation 2 estaba revolucionando todo el mercado. Sony estaba muy contento y quería premiar a los usuarios con unas versiones diferentes. La particularidad de estos modelos era que se les podía ver las entrañas, lo de adentro, toda la magia que ocurría. Se les conoció como la Skeleton, que es esa versión negra que particularmente me gusta mucho, y la Ocean Blue. Así es, Gemusín, la Ocean Blue salió al mercado el 18 de julio y la Zen Black el 1 de agosto por un valor de 30.000 yenes, es decir, poco menos de $300. Una curiosidad es de que estas ediciones salieron después de un año de lanzamiento del último modelo, es decir, del PlayStation 2 35.000. Y también hubo una variable en el precio estándar de las PlayStation 2 convencionales. A partir de ese momento empezaron a costar 26.800 yenes. Y por suerte en esta tienda vamos a poder ver uno de estos modelos. Lo tenemos en esta tienda. Si es que el encargado me deja grabar, por supuesto. Está en esa caja. Aquí lo tenemos. Normalmente lo hemos visto ya en varias búsquedas de lo retro y todo sin caja, ¿no? Expuesta. Y normalmente en zona Yang. Porque si funciona, créanme que esta obra de arte no la venden. Solamente sacaron 500.000 de unidades. 250.000 para cada consola. En la actualidad, ¿cuántas quedarán? Ni idea. La verdad, he visto muchísimas en la zona Yang ya destruidas. Esta es una de las pocas que he podido ver en caja desde hace muchos años ya. Y su precio, la verdad, no está tan inflado como me lo imaginaría. Está a unos $80. Y la caja está bien. Y la caja también está bien, ¿no? Sí. Tiene ligeras cositas si te pones quijilloso, ¿eh? Como uh-huh. Si alguien lo hubiera hundido con un lapicito. Pero todo, las esquinas. Mira. Las esquinas, todo, sí, todo está bien. Me gustaría que me dejen ahí en los comentarios un caso. ¿Esta consola salió de territorio japonés? Yo creo que no. Pero si en todo caso alguien lo tiene, no se olviden seguirme en las redes y etiquetarme para poderlo compartir con todos. Sin duda, para concluir, la PlayStation 2 fue una consola increíble. Fue una consola magnífica, con un catálogo asombroso. Y yo tengo que llevarme un poquito de esa historia. Hemos visto en zona Yang bastantes PlayStation 2 sueltas a lo largo del video, pero me haría ilusión una con caja. Así que, si bien el look era igual cuando enseñé las dos consolas especiales por los 10 millones de ventas, de unidades vendidas. Así que, como se imaginan, me llevaré esta Ocean Blue. Vamos a ver en caja si está completa, porque tiene su mando también. El mando tiene esa transparencia característica de la consola. Así que ojalá que esté todo. Y me acerqué a la caja para preguntar si todo estaba bien. Me preguntaron si quería verlo por dentro. Muchas veces no lo hacen y tú mismo tienes que exigirlo. Y al momento de enseñarme la PlayStation 2, me di con una no muy agradable sorpresa. Ok, tiene unos problemas, ¿no? ¿Qué tiene? Mira acá. Tiene unos arañones aquí. ¿Será que puede salir esto? ¿Será que lo puedo sacar? Pero aún así me animé a comprarlo. No había tenido suerte anteriormente, hace mucho tiempo no la veía y no quería perder la oportunidad. Además, creo que lo puedo reparar. Ahora sí, a casa.
Hermanos, estamos en casa. No saben todo el tiempo que tuve que esperar para poder abrir esta caja. Para que entiendan, tengo otro almacén. Así que las cosas que no voy a utilizarlas en el momento las dejo ahí. Pero por fin ha llegado el día de esta edición Ocean Blue. Me imagino que es la edición azul clara, para que estén un poquito más en contexto. Pero vamos a ver en qué estado está. Me lo enseñaron en la caja, pero ya pasó ya bastantes semanas. Ahora sí, abrirla. Lo primero que podemos ver al abrirla, ahí está el mando y los cables. Y también, por supuesto, el control. Esto del control se agradece, la verdad, viene con esta entrada que obviamente es un control inalámbrico. Aquí lo abrí para verlo un poco más de cerca y ahí está. Un poquito rayadito, eso sí, ¿eh? No sé si logran ver por la luz ahí. Pero bueno, el control está bien. El control sí está bien. No veo rayones ni nada por el estilo. Ahora sí, vamos a ver la consola. Le quitamos sus protectores, lo colocamos por aquí. No sé si lo mencioné, pero en caja vi un terrible arañón. Muy bien. Y hace semanas no lo veo, así que ¡tacán! Ah, todavía no aparece y ¡ay, Dios santo! Aquí está esto. No sé si lo logran ver ahí en la cámara. Creo que sí se ve, ¿no? Pareciera pintado, pero ahí en la misma caja intentó sobarlo un poco el japonés y nada. Así que me imagino que debe ser un arañón, pero tranquilamente solucionable. Espero yo. Después, en la parte de adelante, hermano, yo ya no recordaba esto, miren. Es como un filtro del filtro, miren esto. Le quitamos y acá. Normalmente ya recordaba las PlayStation 2 así al descubierto, pero no sé si esta edición o estas ediciones transparentes son las que vienen con eso, o algunas ediciones especiales, o es que todas las PlayStation 2 venían así. Es que ya ni recuerdo, déjenmelo en los comentarios a ver. De igual manera, en la parte superior también hay otro, acá. Y dándole la vuelta, pues tiene su bahía de expansion pack, que me vuelve loco para hacer una que otra cosita por ahí. Y aparentemente todo bien, bueno, salvo el arañón, ¿no? Que bueno, puede ser solucionable. Y hermanitos, a la final les conecté todo de una vez. Como pueden ver, está funcionando. Le hice la prueba al mando también para saber si no tenía ningún tipo de problema. Creo que no lo había enseñado el mando. Pero no, todo está 100% funcional, 100% operativo. El único problema, como enseñé en caja, es este rayón de acá, que vamos a ver cómo lo solucionamos. Si tienen algún consejo, no se olviden dejarlo ahí en los comentarios y de paso todos aprendemos. Antes de irme, tengo que decir que esto es una ruleta. No había visto esta consola en el último medio año, pero después de comprarla al mes siguiente, por ahí están viendo unas imágenes de dos consolas Ocean Blue que encontré en una tienda. Claro, más o menos unos $30, casi $40 más, pero posiblemente en mejor estado, en mucho mejor estado. Así que, como siempre digo, es una tómbola, hermanos. Nunca se sabe cuándo puedes encontrar ni en qué tienda. Nunca existe un patrón para poder encontrar esa oferta. Eso es lo bonito y también lo frustrante. Como mencioné, existirá una segunda parte, posiblemente con más búsqueda y más historia, un video más extenso, que ya me tocará viajar a otros lugares. Y si les gusta esta temática, ¿por qué no entrar a la casa de un coleccionista que tenga la Sabuto Mobile? Ahí me estoy comunicando. Así que ya saben. Yo soy Gemula, que está con Gemusín Junior y la Mujer Sin Rostro. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!